to the ring.
Ponles en el chat, güey. Sí, porque no sé cómo poner aquí. A ver, está device, pero nada más está micrófono, micrófono, micrófono. Entonces, a ver, no, aquí no es. Propiedades y le pones abrir audio de escritorio y ya nada más tú no hablas. O sea, muteas tu mic, pero en el botón de tu mic, ya no en el OBS. Ya, ya lo escucho. ¡Listo, amigos! Ya se escucha perfecto el audio de Twitch, todo. Yo lo tengo aquí en el stream. Ya estuvo listo, arreglado. Ya escuché a Solana. Un segundo, amigos. Muchas gracias. Ya estamos listos, una disculpa. Aquí ya saben, un temita. Ya se están dando y dicen, vamos a darnos, no lo va. Estos güeyes no se esperaron ni un segundo. Se escuchó el audio y dijeron, vamos, ahí está Tlacuali contra Bele Juan. Que Bele Juan también. Ya no, le acabo de decir, mañana. Dice, se escucharon puros leaks. Sí, ¿verdad? Así pura información, así de nada. Bueno, ahí está, amigos. Ya está listo Tlatuani, empieza el lag test. Ya empezaron a darse y vamos a ver aquí. Todavía no hay interacciones. Tlatuani buscando ahí el Fer, el backer, todo. Y ahí está el neutral de Bele Juan que empieza. Es quien empieza aquí con el daño. Y bueno, amigos, díganme qué tal se escucha el audio del micrófono del juego y todo para ponerlo a Doc. Y ahí está Bele Juan, en verdad, sacándole bastante daño a Tlatuani. Vamos a ver cómo responde. Tlatuani, la verdad, trae ahorita, viene encarrerado después del torneito que fue ahí el día miércoles. Y pues bueno, vamos a ver qué show. Y bueno, ahí está el buen Chichis que ya vi que se acaba de meter al Discord. Si nos quiere aquí, si él habla, se va a escuchar. Entonces también nos puede aquí ayudar. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Denle a Bele Juan, que está a punto de llevarse la primera vida. El stock del plato. Uy, güey. Viene Bele con todo. Samurai 7 está ahorita con 8 vidas de ventaja. Tendría que ganar 9-0 Chosta Club para poder pasar a la final. Entonces, pues bueno, ahí está la primera stock de Shostak Clan hacia Samurai 7, que se queda con 17 días. Bueno, qué emoción. La verdad es que yo sí traigo pinche emoción el día de hoy, porque estamos viendo esta semifinal. Quien gane hoy se va a la final contra Team Hierba Siniestra, amigos, que está también con todo este team. Y bueno, ahí tenemos al buen Bele. Todavía no se lleva la vida de Tlato, pero lo está haciendo bien. Venga, Bele, dice Siles. Dice, Garú los dejó traumados y mandaron a Tlato. Dice Timbalam, es correcto. Aguas porque Tlatón y trae lag. Dice el violín, saludos al buen violín. Enrique lo trae. Uy, ahí está Bele. Ahora sí, cada uno se da un stock. Tenemos 17 contra 17. Bele con un poco más de daño, vamos a ver. No puede perder vida Shosta Club. Tiene que buscar ventaja tras ventaja. Tiene 6 jugadores, tendría que sacar 2 vidas de con 3 jugadores y otra, una con cada uno. Y ahí está el combito de Bele. Vamos a ver qué tal. Esto se está poniendo color de hormiga. Acaba de mandarse un mensaje mío que decía, un segundo. Ya sé. Bueno, ahí está, amigos. Vamos a ver. Bele, Tlatuani, una vida cada quien. Bele ahora sí está tanqueando un poquito de daño. Tlatuani está entrando más y siendo un poquito más cuidadoso. Porque, pues bueno, ya vio que se lo puede llevar el plato. Uy, otra vida más, menos para Samurai 7, que se queda con 16. Venga, aquí está el mismísimo Chichi, que está viendo aquí también la pelea en tiempo real. Yo creo que ahorita nos va a acompañar. Venga, ahí está el plato. Tiene que llevarse un stock más. Bele ya sabe que su equipo tiene 8 diferencias. Tiene que ir con cuidado, aunque pueda llevarse. O sea, tienen que ir tranquilos, pueden jugar al tiempo. Tienen realmente esta crew ganada. Y pues bueno, vamos a ver si Shosta Clan. ¡Ah, qué buen parry ahí! Shosta Clan quiere ganar la crew battle. Independientemente si son los puntos o no, quieren ganar la crew battle. Quieren sacar la victoria.
y pues tienen chance de lograrlo. Ahí está, si Tlatuani se lleva esta vida, tendrían 3 menos y tendrían 2 vidas de ventaja, irían bien para sus 8. Uy, ahí tratado de llevárselo con el up smash, nada. Venga, venga amigos, esto se está poniendo muy, muy, muy interesante. Plato guardando, guardando ahí. Oh, trata de llevárselo fuera del stage. Vele tiene que concentrarse, solamente tiene que darle un empujón a Plato y le estaría prácticamente asegurando ya la victoria del equipo. Si Plato se la lleva, híjole, pondría ya un poquito en complicaciones. No en complicaciones, pero si no, no se pueden realmente confiar. Vamos a ver. Este Plato que, la verdad, felicidades, que ha estado jugando bien ahí en los torneos. Trae a su equipo ahorita ya, por lo menos están buscando el primer, el segundo o el tercer lugar, siguen vivos. Cualquiera de ellos que pierda hoy iría el jueves contra Secret Society por el tercer lugar. Vamos a ver si Plato ahí se lo quiere spikear, nada, le deja ahí la sierrita, no, ahí buscando muy bien con los short hops, buscando ahí realmente no acercarse porque sabe ahí que con un combo de Pikachu se puede ir, el grab no es suficiente. Bien, buscando ahí, bien, qué buena técnica ahí, buscando el PK Thunder por abajo del stage, se rifó. Bien, si se saca una vida, uno, ya no va a aguantar ese vaquero. Samurai 7 se queda con 15 stocks contra 17 de Shasta Crew. Vamos a ver la replay. Bien, vamos con los teams. Ahí está el mismísimo Samurai 7 que está perdiendo a su primer jugador, que es el mismísimo Bele Juan, jugador que se aventó una muy buena contra el Plato. Les invitamos a ver nuestra página web que les estamos compartiendo directamente desde aquí a los jugadores, www.chavorrucoscrew.com. Aquí pueden conocer más acerca de nuestra liga, nuestros jugadores, nuestros resultados. Desde aquí estamos compartiendo. Y pues bueno amigos, vamos a ver también a Team Shasta Clan, que ahí está también muy mamado. Tienen que ganar por 8 stocks. Yo creo que traen con queso, Tienen al buen Nao, tienen al buen Neji, a Tlatuani, a Arisen, a Yagami, a Deus, Arkan, Wishka, Vittorio. Yo creo que, estoy seguro por lo que estoy viendo, que sí tienen la oportunidad de darle la vuelta a esta crew, amigos. Y pues bueno, no sé a quién pretendan sacar. Pero bueno, vamos, ustedes a quién sacarían. Van a Tlato, dicen por aquí. Bueno, ¿cómo van? ¿Qué pedo, mi chichis? ¿Cómo estás, perro? ¿Qué pedo, güey? ¿Bien? ¿Y tú? Bien. Oye, ¿sí ves el stream acá, güey? Sí, güey, será toda madre. Ahí estamos, en tiempo real, güey. Tenemos aquí un saludo al buen Gel Barón. Ya les pasaré su canal para que lo sigamos todos. Ahorita se los paso en el Twitch para que lo sigamos todos. Él juega especialmente, bueno, normalmente juega Apex Legends. Es el juego que ahorita veo que está jugando. Hay varios de CRC que juegan Apex Legends. Déjame, me tomo tantita agua. Ustedes no lo escuchan, pero está aquí atrás en el stream con Chichis y conmigo. Y es quien está haciendo posible este stream. Miembro de CRC también. Van a ver unos buenos cambios aquí en las producciones, en varias cosas que estamos implementando para poder hacer pues un poquito más de calidad aquí el crew, más cosas que podamos darles un mejor espectáculo, ¿no? Chichis no trae, dice el buen Kimbalam. Chichis, si quieres poner cámara, te podemos poner, también. Estamos escuchando el audio del Discord, ¿no? Ah, perfecto, entonces ahí está. Entonces tú también te escuchas, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues bueno, ahí está, amigos. Chichis no trae, dicen tiempo, sí, tiempo. Está corriendo el tiempo. Aquí tenemos el reloj. Vamos a ver cómo va nuestro reloj. Que aquí me marca, están 3 minutos todavía alcanzándolos. Es que a veces el pinche reloj, ya estamos tan acostumbrados, güey. Así a que, a entrar tan rápido, que pasan 2 minutos y ya nos empezamos a desesperar. Vamos a ver cómo van los teams. Déjenme ver a los líderes. Que dice, yo traigo mi playera de Chavorrucos Crew. Esta no es la oficial todavía. Esta es la pasada, porque la mía, la oficial, que ya se las mandé a todos, mañana la estarán recibiendo, gracias a Dios. La mía, la oficial, la mandé para que sea la prueba de bordado, ¿no? Entonces, ya mañana voy por ella. Ya me enseñaron cómo se ve ahí puesto y medio cosido, pero nos gustó para unas polo, unas gorras, algo así, pero no, creo que para la playera deportiva sí le quita calidad al logo. El logo tiene mucha forma, ¿no? Y pues sí, nos quita algo de estética. Pero bueno, amigos, ya entró el siguiente jugador, que es Siles. Ya paramos aquí el reloj. Vamos a ver qué tal el buen Siles. Tiempo, dice el Chichis, ¿no? Aquí yo traigo el reloj. Déjenme detenerlo. Ahí está cancelado. Y ponerlo aquí de nuevo. Bien. Bueno, amigos, ya está. Creo que entró el Siles, me parece. Sí, es correcto. El Siles trae un shock de miedo. Vamos a ver cómo le va contra el Tlato. ¿Qué dices, mi Chichis? ¿Cómo ves? ¿Tú no has visto al Siles últimamente, güey? Bueno, Chichis nos mandó a la verga. Ahorita regresa. Pero la verdad es que yo estuve jugando con él. Sale con Link. Dice, mejor con un Link. Y vamos a ver qué tal. ¿Por cuánto tiene que ganar Chosta? Por 8 stocks. Realmente por 9, ¿eh? Porque ya por 8 stocks quedarían empatados. Entonces nos tendríamos que ir a un jugador más. Es lo que quedamos. Que si quedaran empatados, pues saldrían muerte súbita. Tendrían que sacar a un jugador más cada quien. Y pues bueno, con todos, Sai, dice ahí, Poca, saludos, pantalla, sí, está pantalla. Y bueno, amigos, vamos a darnos listo. Van a Solana, dicen aquí, saludos, 11 stocks a menos 11 stocks a Samurai. Venga, pantalla Solana, sí, ya pusieron la pantalla, una disculpa. Listo, amigos, vamos a ver. Está Tlatuani, que tiene que llevarse 3 stocks de Siles. Sí, los visto, que llevarían 5. Si Siles se echa los 2 del Tlatuani, llevarían, ya estarían quitándole prácticamente la antena. Y yo creo que Siles sí tiene con qué. ¡Uy, no! Es que Link ahí en ese regreso es súper spikeado. Y se lleva ahí, sí, ya te escucho, Luchi. Ya te escucho, okay. Bien, y ahí está. Bueno, güey, ya pierden stocks. Ahora sí tienen 3 stocks de desventaja. Necesita ganar Chosta Crew por 8. Vamos a ver, Siles, ¿qué tal? No sé, necesita usar ahí más sus jabs. Tratar ahí de no brincarle tanto al plato. Darle también están bien ahí respondiendo el Siles. Se tiene que llevar una nada más. Él lo está haciendo bien, está estando tranquilo, buscando ahí el per. El Tlato también, pues ya se llevó un stock. Tiene a su equipo con 3 días de desventaja. ¿Cómo ves, mi Chichis? Y debe de mantenerlo muy alejado este Siles de Tlato, porque si no lo hace, se va a llevar fácilmente el Tlato las 3 stocks. Que le haga daño hormiga poco a poco y que lo mate rápido. Y ya lo tienen 102 y ya no necesita realmente un nerf bien colocado, un side beam, cualquier cosa de Link que está muy mamado, ya se puede llevar ahí a Mega Man, pero Tlato está aprovechando que conoce. Buena, se lleva otro stock y tenemos a Samurai ahora con 13. Güey, esto puede ser una remontada, güey. Sí, güey, así como van. Si no sacan a alguien fuerte ya como Garú o Odín, puede que Tlato se lleve, empiece como Garú la semana pasada. Es correcto, güey. Bueno, vamos a ver qué show. Ahí está el Tlato otra vez. Venga, Tlato salió con todo. Ya perdió 2 stocks, pero lleva 5 a su favor y quiere irse por la sexta. Venga, Siles, dice el tipo Siles. Si es paciente, puede llevarse el último stock de Tlato. Uy, aguas, es que ¿sabes qué? Ese regreso de Link. Uy, aguas ahí. No, ya lo regresó con la bomba. Y se fue, le quitó un Tlato. Perdió las 3 y ahí está Shosta Flip. Ya viene, cabrón. 2 jugadores menos, Samurai 7. Va a repetición, vamos a ver aquí el momento. Uy,
ahí era el Spike. Realmente no conectó el Spike, así lo mandó lejos, lo suficiente para poderlo ahí baitear. Mira, ahí está, ya. Ahí trató de sacar la bomba, pero como tenía una bomba en el stage, era buena la intención. Ve ahí como, vean al Link hasta allá. Trata de sacar la bomba, pero la revienta. Si no hubiera estado la bomba en el stage, igual Siles sí se hubiera salvado porque ya conocí. Bueno, vamos a ver ahora sí los equipos. ¿Quién sigue? Inicia reloj. Vamos a ver cómo están. Ahí se va Siles. Quedan cuatro jugadores de Samurai 7. Yo creo que, como bien dice el Chichis, tienen que empezar a sacar los pesados, ¿no, men? Y yo digo que ya deben de sacar mínimo a Garou o a Dean para que empiece todo esto otra vez, si quieren pasar bien. Hay que sacar a Garou o a Dean. Vamos a ver quién tiene es este plato. Tienen a Nao, ¿verdad? También. Tienen a Nao. Mira, ellos tienen a Arisen, a Neji, a Arkan, a Nao, a Briska, a Yagami. A Yagami. O sea, güey, tienen un equipo, la verdad, bueno. Está muy mamado este crew, ¿eh? No sé cómo perdieron la otra vez 9-0, güey. Sí, la verdad es que sorprendentemente la última vez se echaron 8-0, fue que perdieron. Y pues la verdad es que vienen hoy con toda la intención de llevársela la Crew Battle de hoy. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a stand, vamos a ver aquí, amigos. Yo estoy aquí checando el chatcito con ustedes. Platíquenos qué tal este día de hoy. Les contamos que mañana, va a estar padre. Mañana tenemos en McCarthy's, nuestro sponsor, tenemos en McCarthy's un torneo de FIFA 22 de Xbox Series, de Xbox Series. Y pues vamos a estar en el McCarthy's de Cholula esta semana. La próxima semana posiblemente estemos en Las Ánimas. Y vamos a echar un torneito de FIFA, a echar las chelas. Hay un premio de $1,000 para ir para el ganador. Vamos a tratar de streamearlo. A ver, como va a ser nuestra primera prueba mañana, ojalá podamos streamearlo, que salga súper chingón. Si no, pues bueno, trataremos de tener, estarles compartiendo ahí todo lo que esté sucediendo, videos, todo va a estar chingón. Gracias a McCarthy's. Muchas gracias por esta oportunidad que nos están dando de participar con ellos y generar estas cosas así bonitas, chidas, padres, ¿no? Que estamos teniendo. Y bueno, vamos a ver, amigos. Ahora sí, ya está en la sala el mismísimo Garou. Uy, quiere poner orden el Garou, ¿eh? Quiere traer orden, quiere ver qué show. Pues bueno, ya estamos listos. Venga, ahora sí, voy a ver qué tal se pone. Vamos a ver qué tal. Recordemos que Garou también llegó en el torneo All Star en uno de los de muy buenos lugares, ¿eh? Perdiendo solamente contra Vermi. Y la verdad es que en el torneo que ahí fue chido, y Tlato también se rifó, ¿no? Sí. No, creo, pero ese fue en el de... Ya, claro, en general. Sí, en el de nosotros interno, güey. Sí, ya. Bueno. Vamos a ver qué show, amigos. Ya lo tiene medido esos combos, ¿eh? Buen Tlato, güey. Ya está medido, viene bien estudiado el Tlato, ya ha jugado contra Garou, viene un stage que, pues bueno, al Tlato le yo sé que este stage le gusta, al Tlato, bueno, viene está enojado, güey. Está enojado, ¿verdad? Sí, viene enojado el 8-0 de la vez pasada, güey. Sí, yo me supongo que sí ha de calar un poco el tema. Listo, bueno, pues ahí estamos. El buen Tlato ya casi llevándose una vida más de Samurai 7, que ya lleva 4 abajo. Y así como va el asunto, Tlato está logrando lo que parecía imposible para su equipo.
que es, híjole, llevarse la victoria por 9 para irse seguro. Y está aquí perdiendo la primera stock Garú. ¿Cuántas lleva Tlato? Lleva 7 stocks. Lleva 7. Se está echando la ventaja, Se está echando la ventaja solito Tlato. La ventaja de 8 stocks que traía Samurai 7. Tlato es quien está llevando esto a una equidad. Está quitando toda la ventaja que ganó Samurai 7 la pasada, pero bueno, están ya sacando a un muy buen jugador y Tlato está a punto de llevarse la segunda stock. Venga Garú, dice su equipo, Garú tiene que llevársela, porque si no se lleva Tlato puede... Uy, no seas payaso. Qué bueno. Acabar ahí. Bien, buen regreso de Garú, lo buscó, o sea, buscó ahí la opción más segura, güey. No traes el Mega Manco. Saludos a Seiren Windsor. Saludos, amigo. Estamos aquí, híjole. Saludos a todas las 40 personas que tenemos ahorita en el stream. No mames, qué pedo con el Tlato. Con esta llevaría 8, güey. La madre. A mí ya se me trabó la pantalla, güey. No mames. No mames, el Tlato está a punto. Tiene a Garú en 158%. Busca en la esquina. No, otra vida más. Y ahora sí tiene a Samurai 7. 10 vidas. En 10 vidas. Se ha llevado 8 Tlato. O sea, viene el Tlatoani. Tlatoani mío. TRC. Gran representante de nuestro club. En torneos, en todo. Jugador All Stars. Al igual que Garú. Está, pero poniendo. No creo que sea un tristón. Le queda. Nada, Garú prácticamente. ¿Quién sabe, güey? No lo sé, güey, pero. ¿Tú sí crees que sea un tristón, güey? Puede llegar a ser, güey. Si se cuida de. ¡Uy, si güey! Se cuida del Charge Shot, güey. Sí lo puede ser, güey. Y aplica un buen spike, güey. Lo tiene. Y un poquito más hubiera aguantado, güey. Pero ahí lo tiene, está haciéndolo con todo. La verdad es que Tlato está muy cabrón. Está metiendo, está buscando todo. Todo, no está fallando nada. Y ¿sabes qué? Es algo que hay que buscar en el competitivo. O sea, está calma. O sea, Tlato entró con un stock menos. Lleva rato con tanqueado, con todo el daño posible. Y sigue guardando la calma y siendo agresivo. Ahí está, para afuera. No, si lo hubiera aventado para arriba, tal vez se lo llevaba, Uy, lo tiene y... ¡No mames! Esto está... ¡A mí no! ¡Qué buen airbrush ahí en el plato! ¡Ay, sí se lo va a llevar! ¡No mames! ¡Qué buen viaje, güey! ¡Estoy con el pinche plato! ¡No! Y sácale clip a ese, hijos de... Te dije, güey, que sí podía, güey. ¡No mames, güey! Che, Tlato viene enojadísimo, güey. Ahí está, 0-9 las vidas para que quede así como... Ah, es que están en el conteo. No, ahí está bien el 9, sin el 0. Pues lo hacen. Tlato MVP por hoy, güey. Tlato MVP. O sea, venía... Vea cómo regresó ahí del DI. Se espera, agarra el grab y adiós, papá. Venía de un DI de los dioses. Ahí está mi audio regresando ahí. Bombita. Y bueno, vámonos a ver los tips. ¡Ay, joder, la chingada! Se va el mismísimo Garú. Y ahora, Tlato está llevando esta Crew Battle, amigos, a un empate general, prácticamente. O sea, tiene 16 vidas contra 9. O sea, son 7 stocks de diferencia. O sea, prácticamente Tlato llegó a reducir, a bajar esta ventaja que Samurai 7 les bajó. Dicen que Tlato tiene delay, güey, pero pues no sé con cuántos ya haya jugado y hayan dicho lo mismo. A ver, déjenme ver. Pues la verdad es que... déjenme revisar.
en el chat. La verdad es que yo no he recibido anuncio de eso. Ya saben cómo son las reglas, amigos. O sea, si ya jugaron con tres y dicen que tiene delay, pues eso se avisa en el momento. En el preciso momento. Three, two, one, go. Venga, vamos a stand y ahí estamos, amigos. Listos para todo. El cabello viene a finiquitar todo, güey. El cabello que entra directamente. Darle 9 contra 6, 7 stocks de desventaja. Bien. Y listo, pues bueno, estamos viendo aquí ya cabello que llegó a capar con esto, metiéndole bastante daño al buen Tlatuani, que ya lo tiene, nada más tiene que empujarlo. Cabello tiene que terminar con esta situación, tiene que darle un empujoncito a Tlatuani. Vamos a ver si Tlatuani se lleva un stock más. Ya sería, la verdad es que ya sería mucho. Creo que es un buen counter pick para el Tlato, el Sephiroth del cabello. ¿O cómo ves tú, mi chichis? Es que Chichis de repente lo perdemos. Bueno, dice Chichis que le vale madre, que lo ve muy bien, pero que no le interesa tanto. ¡Uy! Ahí está el cabello llevándose el ultimate stock. Y ya, amigo, ahora sí, esta ventaja baja 6 stocks. Y por el momento todavía tenemos ganando a Samurai 7 en el global. Recuerden que esta es la suma de dos Club Battles. En la Club Battle pasada quedaron 8-0. Vamos a ver la repetición. Ahí está. Bien, ahí el cabello ya no necesitaba un empujón. Estaba esperando el momento adecuado. Ahí recibiendo el vaquero. El Tlato buscando ahí. Uy, ahí la esquiva. Logra desposicionarse. Ahí, como diría el doctor Chunga, el aparato desposiciona. Y desposicionarse ahí. Y logra regresar en una, ahí con el dodge. Y con ese Spike. Con ese Side Smash. Se lleva al mismísimo Tlato. Primer jugador que se va. Vamos a ver qué pedo, güey. O sea, ahorita el Shosta Crew, si empieza a llevarse, si sigue con esta tendencia. Hola. Hijo, esto vale madre. Hola, hola. ¿Qué pedo? Ya estás ahí, mi buen chico. Ah, ok. Sí, es que no ando en, ando en, con el wifi del hotel, güey. Está medio culé aquí, güey. Ya sé, andas en Quito, ¿no? Ahorita. Ándale, güey. Y sí, está como de ratas aquí, güey. Bueno, vamos a ver el reloj. 3 minutitos. Vamos a ver qué. Bueno, un poquito más de 3 minutitos. Vamos a ver qué sigue. Voy a cerrar aquí rápido la puerta, amigos. Y no, de hecho ni siquiera puedo ver el stream ahora, güey. Ah, bueno, pues igual no pasa nada. Yo estoy aquí también, sí, viendo el stream. Estoy aquí con Tokio, Morokio. Y bueno, mi chichis, saludos a todos los que están aquí en el chat. Déjenme ver quiénes están. Quedan 2 minutos y medio, amigos, de Shosta Crew. Se está poniendo esto, pero cañón, ya pasaron 3, o sea, 9 vidas. Tiene que ir now, sí, yo creo que también, o sea, tienen que buscar ahorita sacar lo más fuerte que tengan. Yo también estoy de acuerdo, tienen que buscar darle con todo. Y pues bueno, pueden saludar a mi esposa y a Puchi. ¿Cómo estás, mi amor? Ahí. Y ahí viene Puchi, mi Puchi bebé. Bien, vamos a ver. Neuquén Solana. Bueno, esto no lo voy a leer en voz alta. Pero ya pasaron 3 vidas. Bueno, amigos, listo. Vamos a ver esta pelea. Quedan, vamos a ver cómo va el reloj.
Se está armando súper cool este desmadre. Chichi todavía no nos puede acompañar porque está en... Sí, aquí ando, güey, pero no me escuchan. Ah, ya te escuchamos ahorita. Ahí está, güey. Ya está. Sí, se va muy feo el wifi aquí, güey, no sé por qué, güey. Y estoy según Holiday Inn, güey, y es bueno, según. Bueno, amigos, tienen que darle porque queda 1:11. Yo digo que sí deben sacar a este... ¿Sabes quién sería muy buen counterpick? Yo digo que este Arisen. Lo puede controlar desde muy lejos, güey. Pero, pues también es jugarla. Porque, pues, uno de esos golpes malos, güey. Y con dos o tres golpes, el Zephyrus lo anda... Le anda dando la vuelta también. Bien. Bueno, pues no tendremos a Holiday Inn de sponsor. Jamás. No es cierto. Creo, saludos a los de Holiday Inn, claro, los podemos ayudar a que tengan un buen internet para sus gamers. Y bueno, no está entrando todavía el jugador de le queda 1 minuto. Y no sé qué pase con Shostaclan. Tiene que correr, tiene literalmente 50 segundos, 48, 47, 46, 45. Pueden entrar safe. Creo que tenían hasta, y creo que hasta se paró un poco el reloj, ¿eh? Ahí está. Shostaclan está a punto de perder una stock. Ahí está entrando en la última momento, en la última instancia. Eso lo vamos a checar en el bar, ¿eh? Bien, pues ahí están para darse. ¡Listo! Uy, sale el mismísimo Deus. Deus que trae un Simon super mamado, también miembro All Stars. ¿Cómo ves este match, Chichi? Si es que te podemos escuchar, cuéntanos. Es bueno, güey, también estarle jugando muy alejado a Sephiroth, que es uno de los personajes que, digo, con espada llega a muchos lados, güey. Pero pues es un buen match para Deus, güey. Si lo sabe aprovechar y le tira mucha caca, güey, va a ser muy bueno, güey. Sí, la verdad es que creo que sí, buscaron un buen counter, como ya dice ahí el Chichis, porque puedes pasearse bastante bien de ese rango que tiene Sergio, puede aventar bastantes cosas, pero bueno, sin embargo, vemos la experiencia de Cabello. La verdad es que Cabello tiene mucha experiencia en el juego, está ganándole un poco a esto. Sin embargo, pues recordemos que Sergio es un güey que se va también rápido, y ahí está equilibrando este match el buen Deus, que empieza a sacar todo lo que tiene en el arsenal para poder hacerle frente a este Cabello y podérselo llevar. Recuerden que necesitan ganar la crew por más de 8 stocks, entonces ya no se pueden permitir estar perdiendo más. Creo que el trato les hizo un muy buen camino, los dejó 6 stocks arriba, 7 stocks arriba realmente, y bueno, vamos a ver cómo se las arreglan, ¿no, muchachos? Vamos a ver qué tal. Uy, casi le da con ese B. No sé cómo se llama ese ataque de Zephyrus, la verdad. No, la verdad es que aquí nos podría ayudar mucho nuestro amigo el One Heart, que sabe todos los pinches ataques de todos los juegos, que tiene la biblioteca de Smash, ¿no? Este ataque se llama tal y sale en el Final Fantasy 8. No regresa, güey. En la parte del juego donde, pues bueno, ahí están, regresando a nuestra pelea, Cabello y Deus, los dos de Monterrey, los dos All Stars, los dos creo que ya se conocen, ya se han visto. ¡Uy! Se lleva el primer toque el Cabello y está, ahora sí, asegurando un poquito más la victoria para su equipo. Creo que Kratos lo puso ahí bastante nervioso. De hecho, pero pues Cabello puede recuperar, también. A ver qué es lo que pasa aquí. Yo creo que Cabello sí la puede andar. Sin pedo. Ahí lo estamos viendo. Uy, ahí está regresando el Deus. Dando ya otra stock más. Samurai dejando esto 8 contra 14. Amigos, 2 stocks de ventaja. Nada más en general. Y entonces esta crew nos está haciendo... híjole. Nos está haciendo tener... Mucho nervio. Oye, ¿no sabes por qué Cabello dropeó a esta lengua? ¿O si lo sigue usando? Lo sigue usando, sin embargo, ahorita ha usado más Sephiroth.
Uy, se fue con nombre sumado. Lo que pasa es que mucha gente ya sabe el matchup de Link. Lo siento. Ok. Un personaje muy común, ¿no? Y más en el League. Entonces, yo creo que también por la diversión, ¿no? Ha usado mucho a Link. Tal vez ya dice, quiero topear con otro. Y pues bueno, ¿no? Uy, este Link llevando su presto. Mira, ¿eh? Seguimos viendo aquí cómo Cabello quiere aumentar la ventaja global. Tiene a Deus a punto para irse, ya no va a regresar. Oh, sí regresó ahí con la cadena. Y Deus está a punto de perder su último stock. Muy bien hecho con Cabello. Lo dejó con 7 stocks. Su equipo todavía trae 6 de ventaja. Puede ser que ahora 5. Y ahí está Cabello llevándose la última, dejando esto ahora sí. 7 contra 12, 5 stocks de ventajas, mi chichis. ¿Crees que se puedan recuperar ahora? Sin problema, güey. Vamos a ver la repetición. Venga. Con un forward air. Con un forward air. Es como se lo lleva, amigos. Y pues bueno, 7 contra 12, 5 stocks de ventaja, mi chichis. Deus God. Prueba de paciencia para el Cabello, sí. Lo mismo que digo. Dicen, ya muten al chichi. Menos 9 vidas, Samurai 7, portal. Así está la repetición. Vamos a poner el reloj. Está iniciado. Lo bueno del reloj es que lo tengo y entonces con alarma entonces suena, ¿no? Y suena aquí en el paso, suena aquí en el stream. Buena Deus, 2 días de Cabello y muy buena. Bueno, saludos al Jonás también. ¿Cómo estás, amigo Jonás? Creo que todo bien. La Jonás ayer estuvo jugando con Simon. Muy cabrón. Sé que entre el Vittorio. No sé si puede entrar Vittorio por su lag. Las veces que he intentado ha sido un poquito complicado, pero bueno, vamos a ver si puede hacerlo ahora. Saludos al JC. Buena Deus, sí, traen todo. Hay muy buen equipo. Saludos a Neku, saludos a Violín, saludos a todos los que están aquí. ¿Y a quién creen que saque Shosta Crew, que ya pierde a dos jugadores? Yo creo que a quien van a sacar ya es a Nao. Deberían de. Le sacó. Logró ahí llevarse 2 vidas de Cabello el buen Deus. Lo hicieron bastante bien. Entonces creo que ya con esto. Saludos Solana, saludos amigo Dean. Y pues bueno, vamos a ver. Uy, amigos, bueno, esto se está poniendo perro. Y como tenemos 7 contra 12, ya no pusimos predicción. Pero bueno, si no podemos predicción, lo que podemos hacer es se puede empezar a poner predicción por jugador, o sea, por match, para ver qué tal. ¿Le hubiera sacado a Arisen? Yo creo que sí. Yo creo que también hubiera sido buen match. Vamos a ver qué show. Está, amigos, 7 contra 2. Venga, Samurai. Saludos a Pocas. ¿Quién es Pocas? ¿Nao o Arisen? A la verga, dicen. A ver, vamos a ver el equipo de Samurai. De Samurai 7. Perdón, de Shosta Crew. Para ver a quién podrían sacar. Tienen todavía a Arisen. Tienen todavía, me parece, a Briska. Tienen a varios. Ahí va el reloj bien. Nos dan 3 minutos. Solo llevan 5 vidas de ventaja. Ahí está, miren. Ahí está Shosta. Perdón, los mismísimos Shosta. Creo que tienen a Arisen, a Neyar, Cam, a Nao, a Briska, Yagami, Vittorio. Yo creo que Nao sería buena opción. Arisen también. Digo, está mamadón. Entonces, pues vamos a ver qué show. Bien. ¿Cómo están todos? Saludos aquí en nuestra transmisión. Now es mala opción para la espada y manos cortitas, según yo. Bueno, centros aquí en sacar. No le sé al Now. Pinche entrevista de la verdad, dice Now o Aizen. Creo que vamos a ver a quién terminan sacando. Lo que sí es que lo que vayan a hacer, tienen que hacerlo ya, porque el tiempo está corriendo. Y. Tenemos solamente 1 minuto con 55 segundos
minuto con 50, con 40 segundos se están viendo y ya entra el jugador de Shostaklan. Vámonos a la pelea, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué sucede. Ahí estamos, es Yagami, es el mismísimo Yagami. Vamos a ver si saca su Ike. No está el Chichis aquí que nos pueda dar también su predicción de quién, a quién podría sacar el Yagami. Pero pues ustedes ahí en el chat, amigos, avísenos a quién. ¿Quién mandamos? ¿Manden a Violín? Bueno, Violín es de otro equipo. Ah, muevan las culos. Revivan al Tresky y métanlo de Cachirul. Dice el Neuken. Chichis tiene manos cortas. Chichis se identifica como planta porque ninguno de los dos tiene manos. Bueno, están aprovechando aquí el carro contra el Chichis. Ya tenemos ahí a Yagami. Vamos a ver qué sucede. Ya están a punto de comenzar la pelea. Y ahí está Yagami, que saca a su buen Ike. 3, 2, 1, go. Listo, viene la test. Pronto ya estaremos implementando también Sable Detect para temporada 9. Y ahí está. Vamos a ver qué tal. Nada más que el Sable Detect no, a veces no saca el delay. A ver, en este caso no voy a funcionar, eso es lo que reclamaban. Por eso la idea es de matarse. Y bueno, ahí está Yagami, que está muy ganado. También es CRC All-Star. Parece que sí también está inscrito en el equipo de la OCM. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. El buen Yagami, que ahí está demostrando también. Es muy bueno también en el offline. Uy, ahí hay un pico de lag. Ahí está el lagazo. Uy, el cabello dice nada que me doy. Se mata. I fight for my friends. Claro que sí. Bueno, y mientras revisamos este asunto, vamos a ver el comercial de nuestro patrocinador.
Bueno, amigos, pues ya está. Vamos a revisar. Ya revisamos la situación. Y vamos a hacer un lag test. Ya vienen los dos jugadores. Abrimos de nuevamente la sala para aprovechar el momento y darle una refrescada a la Nintendo Switch. Que del Solar. Bueno, ahí está. Yo la verdad no estoy en la sala. Mi Nintendo está ahí en el estudio de Gelbarón. Saludos a Gelbarón que nos escucha. Pero él va a entrar y vamos a ver aquí el lag test. Ya vienen los dos jugadores. Se le va a hacer lag test primero a Yagami, ya que fue el que Cabello no había presentado lag. Se van a hacer los dos primero. Si el que entre, nada más ponemos la escena de pelea para que todos veamos cómo está el tema. Tú, Miguel Barón, nada más ahí brinca o haz lo que sea. Al final no te va a pegar, solo van a probar unos 30 segundos si es que alguien tiene la. Y pues bueno, nada más hay que poner la escena de la pelea completa para que todos lo veamos. Ahí pícale A. ¡Listo! Vamos a ver, amigos, lag test con Cabello primero en lo que entra Yagami. Van a ser unos 30 segundos. Va a estar esperando ahí Cabello nada más. Ah, bueno, o quiere que primero sea con Yagami. ¿Cómo está el tema? Vamos a ver, déjenme ver aquí el chat. Bien, bueno, están esperando a que entre Yagami también. Dice que lo intenten y si tiene lag lo cambiamos. No, pedimos lag test, please. Cabello ya jugó con dos jugadores. Ok, perfecto, sí. Bueno, están pidiendo lag test. Entonces, pues bueno, vamos a ver que entre Yagami. Para revisar aquí el lag test. Y pues bueno, amigos, estamos aquí ya. 5 stocks de ventaja. El Shosta Clan. Tamurai 7, pues bueno, va ganando ahorita. Va ganando ahorita. Shosta Clan en el general va ganando. Va ganando Samurai 7. Y pues bueno, amigos, estamos teniendo ya aquí. Vamos a tener lag test. Ya están usando ya ahora sí el emoticon de Chavorrucos Crew que puse hoy. Estuve probando ahí los emoticons. Voy a poner varios emoticons. Qué bueno que funcionó. Ya le estoy agarrando un poquito el pedo a este desmadre. Vamos a poner ahí algunos de la cara del Chichis, güey. Nice. Bien, ahí está Yagami. Vamos a ver el lag test para no quedarnos con la duda. Dice aquí Dean que el Cabello ha jugado 2 y que no ha tenido lag. Nadie ha reportado lag. Y que están solicitando el lag test. Bien, pues vamos a ver. Que entre Yagami. Vamos a ver acá. Vamos a apurar, por favor, amigos. Ayúdennos. Bien, va. Ya van a perder los dos un stop. Bien, Cabello está esperando a que entre Yagami al lag test. Fue rápido aquí al grupo. Y pues bueno, están pidiendo ahí lag test para Yagami. Deus decía que ya se dieran y que si no se cambiaba. Entonces, pues bueno, ya nada más, porfa, échenos la mano para hacer esto, porque estamos perdiendo aquí algo de tiempo. Está corriendo el tiempo ya para ambos jugadores. Por favor, Yagami, están pidiendo el lag test.
Bueno, estamos aquí en el grupo de líderes. Y hay una regla del tiempo, es que lo que pasa es que en las reglas, cuando sucede este tema, se para el reloj, hay un reloj de 5 minutos. Sin embargo, pues bueno, hay que sacar a Yagami, ponle ahí en la ya me dijeron ahí que su líder, ahí donde está el símbolo de música, hay uno de como un personaje, ahí se le pica y se le selecciona a Yagami, ahí player list. Exactamente, se selecciona a Yagami y se le da kick out de la sala, kick player. Ajá. De hecho puede entrar el otro jugador que vaya entrando. Le aprietas Y. Lo pones encima y le aprietas Y. A ver, déjame ver. Ah, ya lo sacaste. Ya, creo que ya salió. Pues le va. Y pues bueno, viene el siguiente jugador, amigos. Dicen, ¿por qué tanto anuncio? Ah, están puestos los anuncios automáticos de Twitch. ¿Cuánto quedaron la cruz pasada? 8-0. Fue lo que quedaron. Y pues bueno, vamos a ver qué show. Ya viene el siguiente jugador, que es Neji. Y ahora sí, amigos, vamos a continuar la cruz porque ya perdimos bastante tiempo. Les pido, por favor, que cuando se les pida lag test, porque ahí sí, la verdad, es un tema de que entró un jugador, tuvo lag, se les pidió lag test y se tardaron aquí. Quien tendría que perder vida es Shosta Clan, realmente. Porque... tienen que estar atentos, ¿no? O sea, no entiendo por qué se pide un lag test y el jugador no entra a la sala. Pero bueno, vamos a darle rápido ya entonces. Por respeto también, amigos, o sea, nosotros también estamos haciendo el stream, en serio. Y pues estamos aquí dándole tiempo a las cosas. Dejando a un lado algunas cosas que se pueden también hacer, ¿no? Y de repente 20 minutos esperando porque se empiezan a pelear, que porque sí, que por si no. Cuando podemos entrar rápido, yo creo que sí lo podemos hacer, ¿no? Bien, mándame un sync, Solana. Ah, sí, ahorita voy a... Estoy suscrito, dice. Ah, suscríbanse, claro. Ahorita les voy a... Voy a sacar mis horas. Y bueno, ahí está. Neji contra Cabello, ahora sí. Cabello se tiene que matar sus dos vidas. Esto va a servir también como lag test para Cabello, realmente. Vamos a ver qué opina Neji. Pues bueno, ahí está. Dani Cabello tomando distancia. Era un buen counterpick. Ahí también. Creo que Neji también es un muy, muy buen counterpick para el buen Cabello. Porque lo puede también llevar de lejos. Es muy rápido. Vamos a ver aquí qué sucede, aunque también pues la espada del buen Cabello le va a costar bastante. Mal macho, un tal Chichis, no sé dónde se fue. Vamos a ver qué pedo. Bien, se lleva ahí la primera vida Cabello de el buen Neji. Y ahí está, ya se lleva la primera. Aguas ahí. Está buscando Neji muy cuidadosamente hacerle algo de daño al Cabello. Todavía no le ha podido hacer una entrada realmente significativa. Aguas. Pique fire. Solamente tiene que llevarse una vida. Y el Neji sabe cómo. Empieza a caminar un poquito más despacito, a ser más paciente, a hacerse mejor en ese porcentaje que lo tiene. También se olvidó que es algo ligerón. Uy, ahí está el dash attack. Venga, aguas ahí.
parece que Neddy lo puede lograr. Y hasta punto también de llevarse el restoque de cabello. Busca ahí el beat del tren. Nada, nada más lo pintó. Y el cabello también ya se está poniendo. Puede llevar otro stock más. No, ahí está, sí se lo va a llevar. Pero si bien Neddy ahí perdiendo un stock, dejando esto 11 contra 6. Todavía no son las ligas necesarias para que Shosta Clan se lleve esta Crew Battle. Son 6 stocks de diferencia. Perdón, 5 stocks de diferencia. 11 contra 6. Y necesitan 8 para irse a la muerte súbita. Y 9 para ganar. Vamos a ver el chat. Les dije que manos cortas, pero espada larga no. Menos contra el viejo sabroso, pura sabrosura. Bien, pues bueno, vamos a ver los teams. Ya se quería ir a dormir, dice. Vamos a poner el reloj. Porfa, amigos, les pido que seamos conscientes del reloj, del tiempo, pues aquí de producción, del tiempo, pues de todos, ¿no? Aquí, no, tanto los jugadores, los líderes, nosotros, los viewers, todos, que pues respetemos también esta parte, ¿no? Dice, ya manden al Donkey Kong. Pues ahí está, vamos a ver a quién manda Samurai 7. Tienen a Juan, a Dawson, a Chesco, a Kamikaze, a Dean. Yo creo que ya se deben ir también por los pesados, ¿eh? Le hubieran sacado a Arisen. Y yo también pienso que Arisen es buena opción. Manden a Lurky todo. Bien, pues vamos a ver. Y amigos, ya está Samurai 7 con 6 stocks. Y tienen que sacar también puro pesado, yo diría ya. Ya podían empezar a hacer eso. ¿Cómo van ahí en el chat? ¿Todo cool? No, pero ya en serio, ¿le pueden mandar al guacho? Sí, sí le pueden mandar al guacho. Yo también creo eso. Bien, ya está el mismísimo Elohim. Elohim es muy bueno. También es CRC All-Star de Ciudad de México. Saludos al buen Elohim. Vamos a ver qué tal. Nelly se queda con 2 stocks. Y bueno, está en manos de Elohim. Una vez que lleven a Shosta Cruz a 8 stocks, a 7 stocks, ya no habrá nada que hacer para ella. A 8 stocks, pues sí, podría ser. Y ahí está Neji. Neji God quiere. ¡Uy! ¡Buena ahí! Si no hubiera salido eso, se lo llevaba. Muy participado por el Ojin. Y aquí nos están dando ya, amigos, una pelea bastante chingona. Yo creo que ha sido una crew bastante buena. Perdimos ahí un poquito de tiempo nada más ahí entre temas de lag y eso, pero bueno, ¿por qué tan tarde sigue la CBE? Creo que tardaron ahí unos 15 minutos en resolver ahí un tema de que querían un lag test, pero ya Gami se desapareció. ¡Uy! ¡Se lleva el stock Neji! ¿Y qué da esto? 5 contra 11. Ahora sí, Shosta Crew. Bien, de los 6 stocks de ventaja nuevamente, solamente le faltan 2. 3 para ganar. Vamos a ver Neji God cómo la aplica. Se lleva otra, se lleva estas 2 México, estarían llegando ya a la empate. Entonces vamos a ver qué show. Aguas ahí. Y bueno, mientras tanto el buen Elohim quiere asegurar la victoria. Ahí el GIF. Uy, qué buena la letrita a eso, amigos. La verdad estuvo muy cool haciendo ahí el GIFcito. Y bueno, vamos a ver qué show. Neji está ya con 10 stocks contra 5. Con 5 la diferencia. Uy, ahí vamos a ver el buen Elohim, que todavía tiene 2 stocks y
solamente tiene puede meter presión, puede tener ventaja psicológica. Y pues vamos a ver qué show. Aguas. La cebollita. El neutralito. Aguas ahí. ¡Uy! Parece ser que el buen Neji quiere llevarse una más. Shota Crew puede hacerlo, ¿eh? Si Neji se lleva estas dos, que irían al último jugador. Y vaya que tienen posibilidad. Esto puede quedar a favor de cualquiera, amigos. Tienen 5 vidas de ventaja. Realmente Samurai 7 tiene 3 vidas de ventaja. 3 vidas de ventaja en el marcador global. Ya este shot. Venga, este Lokin tiene que llevarse. Si se lleva este shot de Neji, la tiene, Tiene. Quedaría ahí con sus dos. Vamos ahí el Scar. Uy, buscando bien ahí el nalgazo. Se acabó. 9 contra 5. Shota Crew no puede perder ya en un stock más si quiere ganar. Tiene que ir y salir alguien. Y si alguien saca y se lleva 5 stocks, ganan. Sabe que show. Oye, ahí está el pompazo. Y listo. Vamos a ver quién queda. 5 stocks le quedan a Samurai 7 y Shota Clan. Vamos a ver a quién saca para barrerse estos 5 stocks que necesitan. Arisen es de los que más cuidan sus vidas, dice el chat. ¿Van a cortar la CB si ya quedan 8 stocks? No, obviamente tiene que seguir, ¿no? Es como un partido de fútbol, ¿no? O sea, si van ida y vuelta y ya quedan 10 minutos, ¿no? Y ya tienen que meter 3 goles, pues no se acaba. Vamos a seguir la Crew. Vamos a ver hasta dónde lleva a su equipo Shota Clan. Shota Clan puede perder un stock más. Y de ahí ya todo sería trámite. Aquí a ver si esta situación se mejora para Shota Crew, que empezó bastante bien, con ese trato, saliendo con todo. Déjenme ver, perdón que esté aquí, estoy en el chat viendo toda la onda. Déjenme ver que todo esté bien aquí en el grupo de los líderes. Bien. Que show, ahí está. Puede el que puede ser el último jugador, perdón, el último jugador de Shota Clan que salga a acabar con estas 5 vidas, o puede ser el héroe que es Now. Híjole, la verdad es que Now, amigos, tiene historial, Tiene historial de que puede lograrlo. Ahí está el buen Now. Vamos a ver. Listo, amigos. Se mata ahí su vida Elohim. 2 vidas. Una vida, perdón. Y vamos a ver. Elohim llevándose un stock más. Está poniendo esto ya. Es más, llevándose 2 stocks. Estaría poniendo esto ya a su equipo en la final. Vamos a ver qué sucede. Venga Elohim, 2 stocks y ganamos, es correcto. 2 stocks y tenemos finalista que iría contra la hierba siniestra el próximo martes, la próxima semana, porque jueves es el jugador por el tercer lugar. ¡Uy! Ahí se va a ir. ¡No! Bien, la verdad es que tiene un regreso. El Chico y Fruits fue desde el otro lado del stage. No fue lo suficiente para llevarse, para que Now pudiera hacer el milagro. Aunque ya lo tiene el 91%, ha perdido muy poco stock, muy poco daño. Now es un, la verdad, es un profesional, sabe hacer las cosas, sabe cuál es su tarea. Busca ahí el Pico y Fruits para sorprender. Aguas ahí. Bien, buenos
jugadores estamos viendo hoy, ¿verdad? Es que son jugadores, tal vez, el nivel Nau es muy conocido en sus torneos, el Okin también es algo conocido, pero estamos viendo una pelea que podría ser una muy, muy, muy buen match en algún torneo presencial o online o lo que sea. Es un, son dos muy, muy, muy buenos jugadores. Vamos a ver el Okin. Está tratando ahí de gimpear a Nao. Algo que es realmente no he visto a nadie nunca gimpear a Nao. Pinche Nao siempre regresa. Quién sabe cómo le hace. Pero ahorita está ya teniendo problemas. Porque el buen Elohim está a punto de llevarse ya un stop. Venga, ahí está. Y se la están poniendo difícil. Ah, Shota Clan, que ahora ya tiene que perdiendo un stop. Se van. Y Elohim lo sabe. Perdiendo un stop. Samurai 7 llegaría a la final y ahí está decidido el Ojin. ¡Qué buen compaso! Vamos a ver. Sí, Nao, llevándose estos 5, se irían a sacar un jugador cada quien. Digamos, tipo los penales, ¿no? Tendría que sacar un jugador. Hacer el counter pick al último. Buscar la victoria. Y bueno, ahí está. El buen Ojin. Aguas ahí, Nao se lleva otra. Bien, 8 contra 4. Es como está esta situación. Vamos a ver aquí. Aguas ahí, viene el Nao, que quiere hacer el milagro. Pero el Ojin ya lo tiene nada más con un empujón que le dé, se lo puede llevar. Nao ha sacado situaciones más peligrosas, pero la verdad es que la tiene complicada. Tiene bastante complicada lo que Shota Clan, que tiene que llevarse esta vida de Elohim y un pistón. Y se irían a muerte súbita. Vamos a ver si lo permite el buen Elohim. Nos quiere llevar a la última estancia. El buen Nao nos quiere llevar a. Joder, esto se está poniendo, amigos, en verdad, como nunca. Vamos a ver ahora sí si podemos poner una predicción, porque así como. ¡Uy! ¡Ahí está Nao! ¡No mames! Se va a la última estira. Nao haciendo un tristock. Nos iríamos a muerte súbita. Vamos a ver la repetición de esto. Nao God. Nos vemos en el GG's. Nos vemos en el tercer lugar. No, todavía no, mi JC, porque van 8 ahorita. Si tristoquea Nao, quedarían 8 contra 8. Y se irían a muerte súbita. Quedar a 8 contra 8, tendrían que sacar ambos a un jugador. Y aparte de la muerte súbita, tienen que sacar ambos a un jugador. Pueden repetir alguno que haya salido, obviamente, pero no, pero es aleatorio, sin avisar. ¿Quién es? Así sería la muerte súbita para no hacer counterpick, obviamente. Entonces, sería la primera vez que viéramos esto en una liga. O, vamos a ver, se tienen que llevar una sola vida de Nao. Es lo que tiene que hacer Samurai 7 para ir a la final. La verdad es que nos están regalando una crew, amigos. Muy cañón, háganlo interesante. Ya manden a Solana para el Tristock, dice el JC. Quiero verlo, amigo. Hay mucha gente que habla más de lo que smashea. ¿Quién decía así? Háganlo interesante, dicen. Lo hizo. Shota Clan le está dando con todo, amigos. Dando, pero con todo. Vamos, el carreadín le tiembla en las tequillas. Solo necesitamos un milagro. Dice Tlatuani. Nada más, un milagrito es lo que necesitan. Esta podría ser ya la última victoria, la última pelea. Bueno, más bien, siempre y cuando Samurai 7 si gana, pues bueno, ya será cuestión de Shota Crew que quiera seguir jugando, o pueda ser de Q. O si vemos aquí a Nao siendo lo que tiene que hacer. Si vemos a Nao haciendo lo que tiene que hacer, ya estaríamos viendo una muerte súbita. Un tristón. Un clásico veracruzano. Viene carreadín.
porque tienen miedo. Vamos a ver quién entró. Es el buen Dean. Ahí está. Dean tiene que llevarse un stock. Pues bueno, Dean y Now se conocen. Han jugado bastante. Ambos de Veracruz. Top players de Veracruz. Now estuvo rankeado número 1 de Veracruz. Dean estuvo rankeado 5 de Veracruz. Y pues bueno, entonces tenemos aquí top players de la ciudad. En algo que, aunque veamos aquí 3-8, para nuestros amigos que no nos conocen, que apenas están empezando con esto. Esto, pues bueno, en el marcador global, vamos realmente 11 contra 8, porque trae 8 stocks de diferencia Samurai 7. Entonces, prácticamente lo que se está jugando aquí es la final. Venga, vamos a ver Now contra Team. Un tirazo, amigos. Un tirazo que podría ser también claramente una final de estas. Vamos a ver. Ahí está el buen Now, que se mata su vida. Y vamos a ver. Dean tiene que llevarse una stock. Puede ser cuidadoso. Él tiene 3. Solamente necesita llevarse una. Puede tanquear un poquito de daño. Puede ir leve. Pero busca ahí el 9. Dice, ¿cuál leve? Vamos a ver si hacía un 9 ahí. Se llevaba al Now. Iba a estar muy cabrón. Que no nos hubiera dejado ver nada de eso. Según la búsqueda de Wistos, solo 5 personas en Veracruz pudieron poner internet. No mames, chichi. Y bueno, saludos al Chesco, que también ahí anda ahí. Y pues bueno, vemos al buen Dean metiendo presión. Lo tiene ahí en posición de scout. Le tira todos los cosas que puede tener ahí, buscando ahí el buen Now, que debe de estar nervioso. Claro que sí, a cualquiera le podría dar nervios esta situación, esta presión de no poder perder una sola stock. Ahí se lleva la primera del Dean. No, bueno, no sé si fue Tech ahí lo que hizo, DI o algo, pero se salvó. Si fue ambos. Pero el buen Dean se salvó. Y bueno, Now va bien también en su tarea de tristoquear. No se nos olvide que si el buen Now tristoquea al Dean, y se van a muerte súbita. Y ahí está, metiendo un poquito más daño el Now. Tienen ahí las Viboritas. Ahí está Now haciendo lo que sabe hacer. Es un jugador bastante mamado, buscándolo. Tiene ahí Viborita, la Pique Fire. Tiene todo, tiene la posibilidad. Ahí está Dean volviéndolo a llevar a la orilla. Esto se está poniendo color de hormiga, amigos. No se pierdan esta final. Esperemos que no nos aviente aquí Twitch un anuncio, porque si nos cagamos todos. Miren, Dean tiene la pelea de mancos. Bueno, ahí está. Vamos a ver qué show. Listo. Venga, Dean. Stop. Saludos a Ángel Barón ahí poniendo este tema de los... ¡Uy! ¡Aguas ahí! ¡Bien! ¡Sacando la primera stock! ¡Ay, no! Que ya tiene 106%, pero está logrando la tarea. Hasta el momento tenemos solamente 2 stocks de ventaja por el Team Samurai 7. ¡Adiós! ¡Hace ahí el T-Bag! ¡Y se va! ¡Se va! Y tenemos semifinalista, amigos. Esto ya no puede ser para Shosta Clan. Pero bueno, vamos a ver. Y el buen Now dice, ¿sabes qué? Me vale madre, yo quiero llevarme esto y por lo menos tener esta victoria. Mi equipo, amigos, esto ya es puro trámite en el global. Ya está cañón. Sí, dice Elohim. Gracias, gracias. Ya está festejando Samurai 7. Carga ahí la cubeta. El buen Dean nada más tiene que llevarse, pues ya, en la stock que queda Now, e hice contra los siguientes, que quedan 2 jugadores todavía de esta crew, que yo creo que sí van a seguir la crew, no sé si van a seguir o no, los vamos a ver todavía el jueves, esta crew contra Samurai, perdón, Secret Society. Y bien, ahí está. Vamos a ver si Dean quiere seguir contra los demás. Uy, se lleva ahí la stock que se tenía que llevar hace rato el Now. Tiene ya, vamos a ver el Now si va, se acaba ya con esta tribal para llevarse la victoria. Tiene que llevarse una vida de Dean. Lo puede hacer y nos manda a dormir. Nos manda a cenar nuestros skippers. Bien, uy, ahí buscando el cubetazo el buen Dean. Y pues bueno, ahí está. Esto ya, amigos, estamos viendo el final de la tribal.
donde tenemos a Santa Cruz para el tercer lugar el jueves y a Samurai 7 a la final el día martes. ¿Cómo se ve que se le bajó la presión de perder la vida? Luego, mejoró. ¿Sí es correcto? Uy, ahí está Dean, dejando esto 1-6. Sí, la verdad es que eso que hizo con la... Cierto, o sea, es muy correcto. La presión es algo que está cañón a veces de controlar. Lo que platicamos hace rato del trato que puede jugar con un stock nada más y estar tristoqueando. Igual he visto varios que tienen esta capacidad de irse con un stock a hacer maravillas. Y eso pues también es un tema de nervios. Muy bien jugado, la verdad, el Nau se rifó, lo hizo bastante bien. Y se deja esto 1-6. Y pues bueno, vamos a ver qué tal. Se nos va ya el buen Nau. Y vamos a ver si sigue en la Crew Battle. GG's, Vice, dice el buen JC. Vamos a ver si van a seguir la Crew Battle. O si ya van a dar de Q. Pero ahí está, quieren echarse a Dean, tienen que ganar. Yo creo que van a echarse ya al Dean. Le queda una sola stock. Vamos a ver a quién saca. El buen Shosta Crew. Que yo creo que podrían sacar a Arisen, a Arkham, a Briska. Vamos a ver el stand, amigos. Vamos a ver aquí los saludos. Bueno, 1-6. En el global, pues sí, tenemos ya una diferencia ya significativa de 3 stocks de diferencia. Samurai 7 llevaría 9, el global iría 9-6. Ya no le va a alcanzar a Shosta Clan, pero pues bueno, vamos a ver a quién sacan para llevarse la última vida del Dean. Está corriendo el reloj. Uno contra seis, buen resultado. La verdad es que haber guardado 2 vidas en la cruz pasada, creo que no es necesario continuar. Bueno, pues creo que ya Shosta Clan, pues ya dicen que ya no es necesario continuar. Tienen el marcador a su favor, a su favor en esta crew, pero a su contra. Van a hacer DQ, se van, y pues bueno, al hacer DQ, Shosta Crew quedan 1-0, favor Samurai 7. Y pues bueno, amigos, GG, muchas gracias a todos. Vamos a ver el día jueves la crew por tercer lugar, que es Shosta Crew contra Secret Society, y veremos el día martes la final Secret Society contra Samurai 7. Muchas gracias, amigos, buenas noches, que descansen. Vamos a hacer aquí un raid, vamos a ver quién anda por aquí, vamos a mandarlos. Está a la Crew Battle de la OCM para que vean, están teniendo un buen tiro ahí. Ava se está dando contra All Night, y pues bueno, amigos, buenas noches. Todavía no cerramos stream hasta hacer el raid. Ahorita te aviso, mi buen Hell Barón. Ahí está, raid iniciado. ¡Saludos, amigos! Buenas noches. ¿Se inició el raid? Ahí está, perfecto. Buenas noches. Hasta luego. No.